Cáncer. Cáncer de intestino, cáncer de colon. ¿Sí? Aquí estamos hablando tanto de intestino delgado como de intestino grueso. Se me olvidaba comentarles. Bueno, tenemos algunas enfermedades benignas. ¿Sí? Son benignas, pero hay que operarlas porque producen síntomas en el paciente. Simplemente que el paciente se opera y no hay que hacerle más nada. ¿Sí? Y el paciente tiene una resolución completa, al 100%. Quizás una de las principales lesiones benignas son los pólipos, ¿verdad? Que son como muy frecuentes, los divertículos, los pólipos, que son elevaciones del epitelio. ¿Qué síntomas me generan estos pólipos? ¿Qué alteraciones? Entonces, esos pacientes, estos también, las lesiones benignas, los pólipos, los divertículos, me generan síndrome de mala absorción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son elevaciones que se producen en el epitelio, en la mucosa del colon, y en esa zona pues no va a haber absorción de nutrientes, no va a haber funcionalidad. Y en un momento determinado, el compromiso puede afectar la parte de la motilidad. Entonces, esos pacienticos sufren, no solamente los pacienticos con... Hemos dicho, todos los pacientes con síndrome de colon irritable sufren de una enfermedad que se llama dispepsia. ¿Sí? ¿Qué es la dispepsia? La mala digestión. Correcto, es la mala digestión. Es eso que dice el paciente: oiga, estoy soplado, comí lo que sea y me sopló. ¿Sí? Me está doliendo el estómago. El paciente empieza a tener eructadera, flatulencias, ¿verdad? Esa es la dispepsia, ¿verdad? Que para eso hay que darle al paciente enzimas digestivas. ¿Por qué? Porque el colon de estos pacientes con síndrome de colon irritable no está produciendo las enzimas que se necesitan para metabolizar los alimentos y producir la absorción. Entonces nos toca darle, como no los está produciendo, nos toca dárselos de manera artificial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a estos pacientes se le mandan enzimas digestivas, se le manda, por ejemplo, a estos pacientes simeticona, ¿verdad? Carbón activado. ¿Para qué? Para que lo que no está produciendo el cuerpo en este paciente, ese fármaco, ese producto, lo haga, le metabolice los alimentos, y de esta manera el paciente, digamos que ya empieza a con las ciertas comidas no se le distienda el abdomen, no se le generen gases, no tenga flatulencias, no tenga eructadera, no tenga dolor. Obviamente esto influye mucho también la alimentación, ¿no? El paciente tiene que tener cambios en los hábitos alimentarios. Estos pacientes no deben, por ejemplo, para un paciente con colon irritable, el pimentón es mortal, porque es que el pimentón fermenta demasiado. Fermenta muchísimo, rápido, y fermenta rápido. Y un poquito de pimentón, y los pacientes de colon saben, comen alguna cosita y inmediatamente preguntan: eso tenía pimentón, ¿verdad? Sí, claro. Y una migajita, no, pero es que yo le eché una migajita nada más. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que tener, obviamente, unos cuidados alimentarios más el fármaco, para que el paciente no siga sufriendo de dispepsia, ¿cierto? Tenemos ahora las patologías malignas. Ah, bueno, el otro era el adenoma de las neoplasias benignas, el adenoma de colon, que es un tumor benigno, ¿no? Un tumor benigno del colon, ¿sí? Que se presenta principalmente en personas mayores de 50 años. ¿Sí? ¿Qué es esa lesión? Pues es simplemente, no es redondita como el pólipo, sino que es ancha. Sí, es como una lesión ancha, ¿verdad? Pero, y que es ocasionada por mutaciones cromosómicas, mutaciones genéticas. Entonces, hay cierta tendencia de herencia de la parte familiar, ¿no? Muy bien. Este es el adenoma. ¿Sí? Este es el adenoma. Y aquí tenemos la parte histológica de cómo se ve un adenoma desde el punto de vista microscópico. El adenoma puede ser tubular o puede ser velloso. La mayoría de los casos el adenoma es tubular. Eso es más que todo una clasificación histopatológica, ¿cierto? Vuelvo a repetir, el más común entre los dos adenomas es el adenoma tubular. Ambos producen la misma sintomatología.
Se operan, pero no porque sea maligno, sino porque producen síntomas, lo que hablaba ahorita, la dispepsia. Es un paciente que de pronto ciertos alimentos le van a generar diarrea, mucho dolor abdominal, distensión, flatulencias, eructadera. En algunas ocasiones le pueden generar, puede llegar a asustar al paciente. ¿Por qué? Porque puede llegar dos cosas, o producir hemorragias, pequeñas hemorragias, ¿cierto? Y generarle melenas al paciente. O la otra que puede ocasionarle es que son lesiones pediculadas. ¿Qué significa? Y acá lo tenemos, la parte del pedículo, miren. Ese es el pedículo, que tiene como un pie, pedículo, pie. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pedículo se mueve con base o acorde a las contracciones del colon, a la peristalsis. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pedículo, por el movimiento, claro, como el paciente le da diarrea, entonces cuando un paciente le da diarrea, ¿cómo está la peristalsis en estos pacientes que tienen diarrea? Todos los pacientes que tienen diarrea, independiente cuál sea la causa, ¿cómo está la peristalsis? Elevada. ¿Cómo? Elevada. Aumentada, elevada. Entonces, de tanto moverse el colon, puede ir haciendo esto el pedículo, rotando sobre su propio eje, eso se puede ir, ¿qué? Torciendo, se puede perforar y me va a generar una cirugía de urgencia, porque me va a generar una hemorragia, una rectorragia y me va a generar también peritonitis. Entonces, por eso es que se opera, porque generan síntomas y en un momento determinado me pueden generar una complicación. Pero en ningún momento estos adenomas tienen la capacidad, por así decirlo, de convertirse en lesiones malignas, en ningún momento. Bueno. Aquí tenemos el adenoma velloso, ¿sí? Es más grande, la base es mucho más ancha. Este no es tan frecuente y no tiene tanto riesgo de torcerse, porque como la base es ancha, no tiene tanto riesgo de torcerse. Bueno, aquí es un adenoma que está empezando hasta ahora. El adenoma, como les digo, aparece después de los 50 años. Entonces, ese pacientico que anteriormente comía lo que sea, frijoles, pimentón, lo que sea, y comía hasta piedras en la noche, no importa la hora, y no le caía mal, de un momento para otro que ya empiece, ¿sí? Después de los 50 años, de un momento para otro que empiecen a caerle muchos alimentos malos, mal, y la flatulencia, la eructadera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido de que debe ser de pronto que tenga un divertículo, de pronto que tenga un pólipo, ¿sí? O un adenoma. Entonces se le manda a hacer la colonoscopia a estos pacientes, ¿verdad? Bueno, mire el adenoma velloso, él va creciendo y puede tapar ambos, ¿no? El adenoma tubular o velloso van creciendo. Mire este velloso, cómo está de grande, ha tapado gran parte de la luz del colon. Y ahí viene otra posible complicación, que se pueda tener, ocasionar retención de materia fecal, me genera una obstrucción, una impactación fecal, que me pueda llegar a ocasionar una peritonitis en el paciente, se perfore y una peritonitis en el paciente. Los pólipos que habíamos hablado anteriormente, mire el pólipo más redondito, más bonito, este paciente tiene varios pólipos, acá y acá. Igual, tiene los mismos síntomas, la única es el aspecto macroscópico. Y tenemos ahora las neoplasias malignas, el cáncer, ¿cierto? Entonces hablemos del cáncer de colon y de recto. Por lo general, el cáncer tiende a aparecer principalmente en la parte distal del colon, ¿sí? En la parte distal del colon, o sea, por allá en el sigmoides, a nivel del recto, ¿verdad? Aparece principalmente en personas mayores de 50 años, ¿sí? Es una de las principales causas de muerte en nuestro país. En nuestro país, en el hombre, próstata, colon, en las mujeres, útero, mama, ovario, colon. Muy bien, ¿cuáles son la etiología? Recuérdese que un cáncer no se le conoce la causa. Lo que conocemos es que factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser esos factores de riesgo o factores predisponentes? Una dieta rica en grasa animal y una dieta baja en fibra. Por lo general, uno cuando tiene un paciente con un cáncer de colon, uno le pregunta si sufre de estreñimiento y desafortunadamente son pacientes que sufren de estreñimiento. ¿Por qué? Porque el consumo de fibra es
bajo, ¿no? El consumo de fibra es bajo. Digamos que ese primer factor de riesgo de la dieta rica en grasa animal se ha ido disminuyendo mucho. De pronto en la época, por ejemplo, de mis papás, se utilizaba el aceite animal y se utilizaba la manteca, ¿sí? Ya hoy día, de pronto, nosotros tenemos como más cuidado de no consumir manteca y de pronto que el aceite de girasol, el aceite o sea, que no genere grasas trans, ¿no? Como el aceite de girasol, el de canola, ese tipo de alimentos, ¿no? El aceite de oliva, ¿verdad? Pero desafortunadamente viene la otra parte, el consumo de grasita, ¿en dónde? Ah, que nos gusta mucho el pollito a la broste, comernos el cuerito del pollo. Ah, que nos gusta la carnecita gorda, gordita. Entonces, el chicharrón, por ejemplo. Entonces, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues si el consumo es ocasionalmente, pues digamos que por un gustico no pasa nada. Mira el cáncer acá. Ese es microscópicamente empezando. Es una lesión microscópica, chiquitica. Aquí ya es una lesión macroscópica, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la patogenia de la enfermedad? Entonces, la enfermedad tiende a aparecer como una placa, que creo que en las clases pasadas en algún momento les he dicho cuál es la génesis en la gran mayoría de las neoplasias de los cáncer: mácula, pólipo, nódulo, úlcera, ¿sí? Y la microscópicamente, célula sana, metaplasia, displasia, anaplasia, ¿correcto? Muy bien, por lo general les decía hace un ratico que el cáncer de colon tiende a aparecer principalmente en la región distal del colon, ¿sí? En la parte del sigmoides, en la parte del recto, pero por lo general, pero puede aparecer en otra parte del colon, ¿verdad? Pues comienza como una mácula, esa mácula se va elevando, se convierte en un nódulo, sigue creciendo, se convierte en un pólipo, sigue creciendo, se ulcera. Mire esta lesión tan grande que prácticamente tapó todo el colon, la luz del colon. Y si ustedes se dan cuenta, como entre las 7 y las 8 hay un sangrado, ¿sí? Hay un sangrado de la mucosa, que es uno también de las características de la enfermedad, ¿no? La rectorragia. Bueno, microscópicamente, como se ve en 4X, como se ve un cáncer, toda esta lesión, mire, como digamos, como el desorden de la distribución del epitelio, ¿sí? Se ve como desordenado, como si algo hubiera pasado y arrastrado y cambió la orientación del epitelio, ¿cierto? Igual acá. Y pues hay compromiso a nivel de las células, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es? Una pregunta, ¿mácula es igual que leucoplasia? Sí, sí, es lo mismo. Muy bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues es asintomático en las fases iniciales de la enfermedad. Después comienzan a aparecer los signos precoces. ¿Cuáles son los signos precoces? Cambios en el hábito o en el tránsito intestinal. Que de un momento para otro el paciente tenía estreñimiento y empezó a tener diarreas permanente, o lo contrario, que anteriormente el paciente tenía un tránsito intestinal diario y de un momento para otro empezó a sufrir de estreñimiento, ¿sí? La rectorragia, el dolor abdominal, pérdida de peso y la anemia debido a la rectorragia, ¿no? Estos pacientes no tienen melena, ¿no? Recuerden que ya sabemos qué es la melena. Mire acá un cáncer. ¿Cuál es la risa? Cuéntenme cuál es la risa. Si no me cuentan un chiste, doy el tema por visto. ¿Qué les dije inicialmente, chicos? Les fue excelentemente bien. O sea, ustedes ya los puedo eximir de examen final. Y miren. Pues yo, que yo sepa, perdónenme, yo no dije nada chistoso, ni riéndonos. Entonces, o me dicen el chiste o damos por terminada la clase. Y ustedes se defienden, ¿sí? Listo, chicos, entonces damos por terminada la clase. Entonces, el resto de temas ustedes los tienen que investigar. ¿Cuál era el resto de temas? Porque no, yo no puedo seguir así, muchachos. A esta vena le ponemos seriedad, ¿o? Y apuesto que el docente es el malo del paseo.
¿cierto? Entonces, ¿qué temas íbamos a ver además que tienen que investigar? Porque no los voy a dictar. Entonces, es apendicitis, enfermedades mediadas por enterotoxinas, enfermedades vasculares y la hernia abdominal. No, chicos, pongámosle seriedad a esta vaina. Pongámosle seriedad a esta vaina. ¿Sí? Me toca así, si quieren, los niños. Entonces, poner unos seminarios. ¿Ustedes quieren seminarios? ¿Quieren seminarios? Levanten la mano los que quieran seminarios. Por favor, levanten la mano. ¿Qué? Exposiciones. Levanten la mano los que quieran exposiciones. Pero déjenla bien levantadita la mano arriba. Si quieren. Dos, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¿Cuántos somos? 25. Ganamos. Yo les aconsejo que todos hagan seminarios, ¿no? Porque con estas clasecitas por ahí me voy a ir para más que todo el parcial. Las voy a borrar de la plataforma a propósito. Sí, porque tampoco se las voy a poner fácil, ¿no? Usted me dijo mentiras. ¿Yo? ¿Por qué? Sí, porque usted me dijo que ya había hablado con todo el grupo y que iban a portarse bien. Es que no aportaron para la cinta. Me engañaron. Ustedes son 26.